Okay. Buenas tardes. Caballero, hábleme sobre la escuela. ¿Por qué no se ha terminado la escuela y por qué está abandonada? Vamos, prácticamente abandonada hace más de un año. Sí, lo que pasa es que según la ingeniera, esa escuela no se ha terminado porque a ella no le han depositado el dinero suficiente para ella terminar, pero que ella está interesada en terminarla. O sea, inmediatamente ella le deposita y ella dice, bueno, yo la termino rápidamente. Ok, pero a ella se le dio un adelanto. Tengo conocimiento que fue de 8 millones de pesos. ¿Qué se espera para ella hacer la cubicación para que se le desembolse la otra cantidad de dinero? No, que ella lo que quiere es que le cubique. ¿Qué información tiene usted sobre eso? Nosotros estuvimos en la capital no hace tanto tiempo. Bueno, ya el otro año que pasó. Entonces, lo que la ingeniera, lo mandaron de la ingeniera. Pero la ingeniera nos dice que no, que ella no le han depositado lo suficiente como para ella terminar ese trabajo. ¿Están ustedes de acuerdo de que ella todavía sigue siendo la ingeniera? Porque vemos, ella misma nos dice que fue acusada de un robo de 2 millones de pesos. Pero luego ella se sentó con el contable y dice que no, que ese dinero no se lo han depositado. ¿Qué sabe usted sobre eso? Yo he hablado con ella sobre eso. Ella se siente preocupada, tuve por terminarla. Pero sobre el dinero, que se dice que se robó, que se le perdió, ¿qué? ¿No tiene usted información sobre eso? No, de eso no. De eso no tiene información. No. ¿Lo que le pide usted a las autoridades? Bueno, yo lo que le pido es que se pongan de acuerdo con la ingeniera para que lo más pronto posible se termine la escuela. ¿Qué tiempo tiene la escuela así parada? Parada, ella hace como 2 o 3 meses que vi que hizo un movimiento ahí. ¿La escuela es muy necesaria para esta comunidad? Sumamente importante. Ok. ¿Su nombre es? Lorenzo Gabriel González. ¿Qué pertenece usted? Presidente de la Sociedad de Padres, amigo de la escuela. Muy bien, muchísimas gracias.